Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрение всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos cuatro maracas y tamboras. Estos somos. Y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigos, amigas que nos escuchan en Latinoamérica, de la mano de todos nuestros medios aliados que retransmiten desde Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, México y, por supuesto, acá en Venezuela. En la producción de Así es mi tierra se encuentra la teniente de navío Rosario Rodríguez. En la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que pase en el globo terráqueo que primero no ocurra por acá. Escuchamos de fondo el tema La Medianoche, un joropo oriental con golpe y estribillo de Remigio Morocho Fuentes. Y bien, de esta manera iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo semanal. El presidente Nicolás Maduro denunció los planes del prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López en complot con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Esto para atacar al país desde el estado Zulia, limítrofe con Colombia, en nuestra región noroccidental del país. Alertó Maduro que se trata de una conspiración, por ello advirtió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se mantenga en máxima alerta con los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Asimismo reiteró su llamado a la paz y a la defensa de la misma, afirmando que los terroristas no podrán perturbar la fiesta electoral a celebrarse el venidero 28 de julio. En este mismo sentido, el presidente Nicolás Maduro exhortó a Colombia a mantenerse alerta ante los intentos de desestabilización y sabotaje en ambas naciones. Vi sábado y domingo a un terrorista, un asesino, un criminal, prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, en Colombia reunido con otro terrorista criminal, antibolivariano y antivenezolano, Álvaro Uribe Vélez. Tengo información de planes que preparan ellos para atacar los estados vecinos del Zulia con terroristas, con paramilitares, atacar los servicios públicos. Zulia, Táchira, etcétera. Cuando esos dos terroristas perversos se reúnen es para conspirar. Alerta a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Máxima alerta a los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Tenemos que defender la paz en Venezuela, la estabilidad, la seguridad. Y no pueden venir estos terroristas de los apellidos a tratar de sabotear a Venezuela para tratar de perturbar nuestra recuperación económica y perturbar la fiesta electoral de la democracia que vamos a tener el 28 de julio, domingo bendito de Venezuela, con las elecciones presidenciales que el pueblo venezolano se va a dar. No al terrorismo, no al sabotaje. Alerta Colombia, alerta Venezuela, dos terroristas se encuentran para planificar acciones. El jefe de Estado venezolano habló además de su postulación para la presidencia de cara a los comicios presidenciales de este próximo 28 de julio. Y se dio lo que se quedó en la historia como el poliedrazo,
el poliedrazo. Cinco generaciones de lucha. Hola. Postularon, María, a tu amigo, a tu compañero, a tu hermano, Nicolás. Simplemente Nicolás, hombre de a pie, obrero, como candidato presidencial para las elecciones del 28 de julio. Y yo dije, en nombre de los libertadores, en nombre de Huaycaipuro el cacique Mara, en nombre de todos nuestros ancestros, en nombre de mi amado padre, comandante Hugo Chávez, y del pueblo, acepto la postulación para la candidatura presidencial para el periodo 2025-2031. ¡Aprobada! De acuerdo con el cronograma aprobado por el directorio del Consejo Nacional Electoral desde este pasado 18 de marzo hasta el 16 de abril, se realizará una jornada especial de inscripción y o actualización del Registro Electoral Nacional e Internacional con solo presentar la cédula de identidad como único requisito. Y este jueves 21 de marzo se inició el proceso de inscripción de los aspirantes a las elecciones presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral, cuyo lapso culminará el próximo lunes 25 de marzo, todo enmarcado en el calendario electoral. La inscripción de los candidatos forma parte de la agenda establecida por el Poder Electoral, ente que se encargará de evaluar el estatus de cada aspirante y comprobar si podrán optar a la opción presidencial. La admisión o rechazo de las candidaturas se realizará del 28 de marzo al 1 de abril, mientras que la modificación y sustitución de postulaciones se ejecutarán 20 días después. Quienes sean rechazados podrán interponer un recurso ante el Consejo Nacional Electoral del 2 al 6 de abril. Finalmente, las escogencias de la posición en la boleta electoral se efectuará el 8 de abril. Quienes aspiren a optar como candidatos para los comicios presidenciales deben contar con ciertos requisitos establecidos en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. En el mes de febrero, la Asamblea Nacional realizó la gran jornada de diálogo nacional para la elaboración del calendario de los comicios presidenciales 2024, lo que finalmente se tradujo en el Acuerdo de Caracas, con más de 500 propuestas derivadas de 9 rondas de reuniones, que contó con la participación de 97% de los partidos políticos legalmente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Al menos 11 de estas organizaciones políticas forman parte del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, coalición que apoya al gobierno nacional, de la cual el presidente Nicolás Maduro pues ha aceptado ser el candidato presidencial. Los partidos de oposición hasta ahora son 9 y forman parte de la llamada Alianza Democrática. Y cambiamos de tema para comentarles que el fiscal general de Venezuela, Tarik William Saab, realizó avances sobre las investigaciones del intento de magnicidio al presidente Nicolás Maduro desde Maturín, estado Monagas. Durante una rueda de prensa, el fiscal general presentó actualizaciones de este caso tras la detención del segundo implicado, quien reveló que operadores extremistas planificaron acciones magnicidas, además de la captación de un contingente de personas cuyo plan estaba siendo organizado por ex compañeros de la Academia Militar de Venezuela, entre otras acciones desestabilizadoras. Debemos también recordar que el sujeto Wilfer José Piña Azuaje fue detenido después de publicar en sus redes sociales con total desparpajo la siguiente amenaza: en Maturín será la muerte de Maduro. En momentos en que el ciudadano presidente de la República se encontraba, repito, en dicha ciudad. Tras su detención se encontró una conversación incriminatoria con Renzo Stevens Flores, que derivó en la detención de dicho sujeto. El ciudadano Renzo Flores afirmó que Wilfer Piña lo trató de captar para realizar un plan
organizado con excompañeros de la academia militar de este sujeto, que consistía en reclutar 50 militares desertores para tomar una tanqueta y el parque de armas de un recinto militar y desde allí derivar en una escalada golpista. Las investigaciones han determinado que el recinto militar que pretendía tomarse en ese momento es el fuerte Paramaconi. Aquí nadie puede decir que se está persiguiendo, acosando algún factor por ser disidente a la democracia, sino todo lo contrario. No son factores disidentes, son sectores abiertamente golpistas que lo que hablan es de matar, lo que hablan es de tomar un cuartel militar, lo que hablan es de captar personas armadas para delinquir. Y aquí no podemos nosotros expresar que dichos ciudadanos, al margen de la ley, son presos políticos o son perseguidos políticos. Todo esto con relación al intento frustrado de magnicidio hace una semana, pero ahora se descubrió otra intentona desestabilizadora que fue dada al traste. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ofreció detalles del nuevo plan desestabilizador contra el país denominado Hasta el Final, descubierto en el estado Barinas, estado ubicado al occidente del país, y pues este plan estaba orquestado por dirigentes de 20 Venezuela, organización liderada por María Corina Machado. En rueda de prensa, Saab indicó que este plan tenía como objetivo aglomerar a las masas utilizando a los gremios sindicales y estudiantiles con el fin de incentivar a un ala militar que atentara contra las empresas energéticas y poner en jaque al Estado. Señaló que por esta trama fue detenido Emil Brandt Ulloa, quien confesó los nombres de los demás implicados. También fueron aprehendidos los dirigentes Henry Alviares y Dignora Hernández. Escuchemos al fiscal general Tarek William Saab. De que no surtir efecto las marchas manipuladas en la calle, Henry Alviares con Julio Borges, Antonio Ledesma y Ovaldo Bracho activarían la segunda etapa con la entrada de los militares en el exilio por Cúcuta hasta Táchira. Lo está revelando él de manera totalmente serena. Y así generar una matriz comunicacional nacional e internacional controlada por parte, en este caso, del expresidente de CanTV, Fernando Martínez Mótola. Igualmente refiere que la misión del plan Hasta el Final era generar desestabilización en el país, aglomerar a las masas utilizando a los gremios sindicales y estudiantiles para incentivar a un ala militar para que ésta atentara contra las empresas energéticas del país y poner en jaque al Estado. Oye, pero es algo que no deja de asombrarnos, pero al mismo tiempo yo estoy convencido que causan el repudio nacional e internacional. Y en este mismo ámbito, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, condenó las detenciones y órdenes de arresto emitidas contra varios miembros de la ultraderecha venezolana. Condenamos las detenciones arbitrarias y las órdenes de arresto emitidas hoy contra miembros de la oposición democrática en Venezuela, señaló el funcionario gringo mediante su cuenta en la red social X. Los crecientes ataques de Maduro contra la sociedad civil y actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del Acuerdo de Barbados, pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Pedimos la liberación inmediata de estas personas y de todos los detenidos injustamente, agregó el funcionario gringo Brian Nichols. Declaraciones estas a las que de inmediato le salió al paso nuestro canciller Iván Gil, quien le replicó lo siguiente. Nuevamente un post donde Estados Unidos, a través de Brian Nichols, asume su papel de cómplice y defensor de los extremistas violentos de la ultraderecha venezolana, quienes han estado planeando intentos de magnicidio y ataques armados a instituciones venezolanas, destacó el canciller mediante su cuenta en la red social X. El señor Nichols debe darse por enterado que todos sus planes han sido desmantelados por las instituciones venezolanas. Los responsables han confesado sus vínculos
y serán juzgados según nuestras leyes, agregó. Evítese enlodarse más. Sus lacayos de grandes apellidos no podrán revertir el orden constitucional. Cada intento será pulverizado gracias a la fortaleza de nuestra Constitución y la paz siempre triunfará en Venezuela, concluyó el canciller Hill. En otras informaciones tenemos que en segunda discusión y de manera unánime fue aprobado este 21 de marzo por la Asamblea Nacional de Venezuela el proyecto de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. Hemos cumplido con el pueblo de Venezuela que salió masivamente a decir cinco veces sí el pasado 3 de diciembre, afirmó el presidente del Parlamento venezolano Jorge Rodríguez. La aprobación de este importante instrumento legal que busca asegurar la soberanía e integridad territorial de Venezuela estuvo acompañada por la entonación de las gloriosas notas del himno nacional de Venezuela por parte del Cuerpo de Diputados. Rodríguez informó que ahora este proyecto de ley sancionado por la Asamblea Nacional será enviado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico, de acuerdo con lo consagrado en la Constitución. Este proyecto de ley está conformado por 22 artículos y 4 capítulos. En su contenido se declara el carácter írrito del laudo arbitral de París de 1899 y se reconoce únicamente al Acuerdo de Ginebra de 1966 como instrumento jurídico para dirimir las diferencias limítrofes sobre el Esequibo. También se establece la creación de la Guayana Esequiba dentro de la Organización Territorial de Venezuela. El 3 de diciembre de 2023, un total de 10.554.000 venezolanos respondieron sí a las 5 preguntas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral en el referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba. Y bien, esto ha sido lo más relevante de la información acaecida esta semana en la patria del libertador Simón Bolívar. El día a día nos distrae. Ellos, con sus películas y hits musicales, solo obedecen a las grandes casas comerciales. Es tiempo de volver la mirada hacia nosotros, nuestras costumbres, sonoridad, en fin, toda nuestra rica diversidad cultural. Aquí en nuestra patria nos reencontramos. Así es mi tierra. Venezuela Cultural. Bienvenidos. El joropo es un género musical y dancístico de Venezuela proveniente del fandango español, cuya evolución implicó múltiples viajes de ida y de regreso por el Océano Atlántico. Primero los colonizadores, junto con los africanos secuestrados y traídos como esclavos hasta América, crearon las primeras versiones de fandango. Inicialmente con puros tambores, luego los soldados y conquistadores españoles regresaban de América a España con ese ritmo, al cual se le añadió la influencia ibérica y árabe, incluyendo instrumentos de cuerda y percusión a los que se le sumó luego costumbres e instrumentos de nuestros indígenas, para luego cruzar el Atlántico una vez más de vuelta a América, donde continuó evolucionando hasta convertirse en numerosos bailes y ritmos que actualmente tenemos en Venezuela. Uno de ellos es el joropo oriental, en donde llegan las primeras bandolas y bandurrias, específicamente a Cumaná, capital del estado Sucre, y a Cubagua, una de las tres islas que conforman el actual estado insular de Nueva Esparta. Todo esto ocurrió alrededor del año 1560, y llegaron a esta zona nororiental porque era el centro económico del país para esa época. La primera forma de riqueza para los españoles fue la exportación de perlas y Oriente tenía cierta independencia en el país. Ese joropo oriental nace de algunos fandangos que llegaron con los barcos. La primera forma de fandango que llegó fue la malagueña, que en España y Canarias es un fandango bailable. Pero no todo fue color de rosas. La primera prohibición para esta expresión cultural data del año 1749, cuando el capitán general de Venezuela, don Luis Francisco de Castellanos, emitió un decreto de prohibición del joropo escobillao. No hace mucho llegó a mi superior conocimiento que en algunas villas y lugares de esta Capitanía General de Venezuela se acostumbra un baile que denominan joropo escobillao, que por sus extremosos movimientos, desplantes, taconeos y otras suciedades que lo infaman,
ha sido mal visto por personas de sexo con escándalos a sus honradas conciencias, por parecerle demasiado sacrílego. Es por esto que se prohibió el baile y la música del joropo escobillao, acarreando a quien transgrediera esta ordenanza la cárcel por un periodo de 2 años. A las mujeres que participasen en estos actos también se las amenazó con recluirlas en hospitales por igual cantidad de tiempo, y a los espectadores les esperaban 2 meses de cárcel. Pero al cabo de muy corto tiempo no faltaron los reclamos de los blancos españoles dueños de las haciendas, quienes se quejaban que sus peones amenazaban con irse al monte, lo que en algunos casos trajo como consecuencia pérdidas económicas cuantiosas a los terratenientes de aquel entonces. Adicionalmente se le sumaron numerosas protestas que trajeron como consecuencia que al final se permitiera nuevamente al joropo escobillao por real permiso de su majestad el rey. Escuchemos un poema versionado en joropo oriental, escrito por Andrés Eloy Blanco, oriundo de Cumaná, capital del estado Sucre, e interpretado este joropo por 3 grandes de nuestra música venezolana: Gualberto Ibarreto, Iván Pérez Rossi y Francisco Pacheco. El tema se intitula Coplas de Amor Viajero. Ya pasaste por mi casa, a flor de ti la sonrisa. Fuiste un ensueño de gasa, fuiste una gasa en la brisa. Fuiste un ensueño de gasa, fuiste una gasa en la brisa. Yo que he buscado el lucero que a Belén lleve el camino, preso por lazos de acero al potro de mi destino. Preso por lazos de acero al potro de mi destino. Y tan cerca llegué a verte que te rozaba mi dedo. Tuve miedo de quererte y es querer tener miedo. Tuve miedo de quererte y es querer tener miedo. Y tan cerca llegué a verte que te rozaba mi dedo. Ansiosos se han emboscado en mis ojos mis antojos. Y tú también me has besado 20 veces con los ojos. Y tú también me has besado 20 veces con los ojos. Y tu mano apasionaría, aquella noche huyó en vano. Porque mi mano corsaria fue gavilán de tu mano. Porque mi mano corsaria fue gavilán de tu mano. Pero te vas sin dejar ni una huella en el camino. Sombra azul que cruza el mar, lo borra el azul marino. Pero te vas sin dejar ni una huella en el camino. Sombra azul que cruza el mar, no borre el azul marino. No sé si me olvidarás ni si es amor es de miedo. Yo solo sé que te vas, yo solo sé que me quedo. Yo solo sé que te vas, yo solo sé que me quedo. Tal vez mañana o mañana remoto traiga a tu lado. Con el sol por tu ventana, un rayo azul del pasado. Con el sol por tu ventana, un rayo azul del pasado. Yo entre tanto junto al mar esperaré tu venida. Y en un eterno esperar se me pasará la vida. Yo entre tanto junto al mar esperaré tu venida. Y en un eterno esperar se me pasará la vida. Mi voz querrá ensordecer al propio mar con su llanto, porque no la vuelvo a ver, mi Dios, si la quiero tanto. Mi voz querrá ensordecer, así caramba, al propio mar con su llanto, así caramba, porque no la vuelvo a ver, así caramba, mi Dios, si la quiero tanto. Mi voz querrá ensordecer al propio mar con su llanto, porque no la vuelvo a ver, mi Dios, si la quiero tanto. Si la quiero tanto. ¡Vamos, pichón, es tuya! No sé si me olvidarás, ni si es amor este miedo. Ni si es amor este miedo, yo solo sé que te vas. Yo solo sé que me quedo. Yo solo sé que me quedo, no sé si me olvidarás. Ni si es amor este miedo,
yo solo sé que te vas, yo solo sé que me quedo. Y que así te quise ayer, hoy te siento más tirana. Y si así crece el querer, como te querré mañana. Y que así te quise, hoy te siento más tirana. Y si así crece el querer, como te querré mañana. Y si así crece el querer, como te querré mañana. Escuchamos de fondo un joropo oriental de la autoría de Mónico Márquez, quien fue decretado como Patrimonio Cultural Viviente del Estado Sucre en el año 2006. El tema se intitula El Libertador, y como lo están escuchando, incluye una armónica, o como se le denomina en el oriente del país, la sinfónica. El aporte africano al joropo oriental fue aproximadamente a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se traen los primeros esclavos africanos al Caribe para el cultivo de la caña de azúcar y el cacao, en lo que es el Golfo de Paria y en Guayana, hacia el sur del país, para las minas de oro de El Callao. Allí le agregan a ese joropo una caja de percusión y el aporte indígena a través de las maracas, lo que con el paso de los siglos evolucionó en el género que actualmente reconocemos. En este tipo de joropo, el instrumento melódico por excelencia es la mandolina o bandolín. No obstante, la bandola oriental de 8 cuerdas de nylon también tiene un papel primordial en el folclore musical del oriente del país, al igual que el acordeón, al que se le llama cuereta, y la armónica llamada sinfonía. Estos dos instrumentos se introdujeron a comienzos del siglo XX por inmigrantes italianos y corsos que se establecieron en el estado Sucre entre la capital Cumaná y el pueblo de Carúpan. Estos hombres, en sus labores de comercio, llegaron al Caribe y dispersaron sus instrumentos, los cuales fueron absorbidos por los cultores populares del joropo en los campos de Sucre. El canto refleja las características del hablar oriental, representado por un registro agudo y una velocidad acelerada, como el en el cotorreo. Escuchemos a José Julián Villafranca, el popular trigueño, cantor, compositor, decimista e instrumentista, nacido en la población de Cumanacoa, en el estado Sucre. Villafranca nos habla sobre las diferencias entre el joropo escobillado y el joropo llanero. Esta es la determinación del joropo escobillado. Mientras que en el llano tenemos otro sistema de joropo que es muy distinto y se toca de una manera muy distinta. Por ejemplo, se toca así. Yo vengo de Cunaviche, montado en una potranca. Yo vengo de Cunaviche, montado en una potranca. Y este es el cunavichero, este es el cunavichero, con suspiros de parranda. Este es el cunavichero, este es el cunavichero, con suspiros de parranda. En cambio, ustedes escucharon que dice Margarita es una isla. Bueno, ese joropo, ese es el joropo oriental. Termina con su estribillo, como le di el pase este de aquí. Ahí es donde dice, si el folclore en Margarita cayera en malos designios, Sucre se molestaría con el general Mariño. Ese es el cotorreado, el joropo oriental, ese es el cotorreado. Así pues, que ya tienen una parte más de lo que yo puedo invertir hacia ustedes para que entiendan lo que es el joropo en el llano y el joropo en Oriente. Respecto al baile, este se celebra generalmente en los patios de las casas o también en la calle, enfrente de una enramada. Hasta los años 60 del siglo pasado se bailaba aún en la tierra y aproximadamente cada 3 piezas había que humedecerla para aplacar la polvareda. Los bailarines se guiaban por la melodía, formaban figuras sin alzar los pies y giraban casi de manera constante. Espontáneamente se formaba una rueda entre las parejas.
la cual tiende a perderse durante el estribillo. Sin embargo, ocasionalmente también se mantiene. Se distinguen tres estilos de baile: el cumanés, por su aporte sereno; el del Golfo de Cariaco, que es más dinámico y vivaz; y el de Cumanacoa, que se parece considerablemente al de Cariaco y mantiene el carácter alebrestado, con vueltas más rápidas. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción, quien les habla, Alejandro Díaz. Para despedir esta sección de Así es mi tierra cultural, escucharemos a Mónico Márquez en el tema Mónico Márquez y su monicada. Aquí tendremos un muy buen ejemplo del uso del acordeón, o como se le llama en el oriente del país, la cuereta. Caramba, que de Cubana se vino, sin caramba, de Caracas, que sin caramba, que su oriental genuino, sin caramba.